celle. Hola, buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues nada, decir que la polémica esta de Dala Review y Miare y todas las chicas que han hablado de él, parece que en Twitter ya se está calmando un poco. Pero bueno, hasta ahora, hasta el día de hoy ha habido mucho revuelo con los vídeos de Focus In. Con el vídeo de Anne Rebun, con el vídeo de Miare y con otros vídeos, algunos han sido de como de burla, o sea, como de parodia de los vídeos hacia de crítica y de queja hacia la review, pero otros han sido de verdad, como los que ya he comentado. Focusin, Miare, Anne y también Aida Explorer. ¿Quién más? El otro, un chico también que ha salido contando unos problemas que tuvo en unas conversaciones con Dallas y un vídeo que hizo de él humillándole, que creo que se llama Razby o Razby, no estoy muy segura. Y no sé si hay alguno más, creo que no. Ah, sí. Y una chica que se llama Señorita Jurado, que habló un poco con él, pero no llegó a tener mucha relación con él, pero ya se intuía el patrón de comportamiento que casi siempre sigue Dallas, como de manipular, criticar, a intentar aislar de las amistades o de las parejas, criticar a la persona que intenta manipular tanto y tanto también en su entorno, y también intentar seducirla con diversas tácticas. Como una táctica muy mencionada es la de dar puntos o quitar puntos, es decir, que la persona que intenta conquistar Dallas va ganando puntos según lo que diga o haga, cosa que también es muy desagradable para la persona que lo tenga que estar viviendo. Y nada. Voy a ver si junto los trozos de vídeo que he grabado hoy, que ha sido poca cosa, pero bueno, y lo subo y no sé si estará subido hoy o mañana, intento que hoy y si no ya mañana, y nada más. Y por la mañana, bueno, he comprado unas cosas y nada, por la tarde no sé muy bien todavía lo que voy a hacer, creo que pasaré por ahí o estaré viendo vídeos, o estaré con el Twitter, no lo sé, mirando también otras cosas en internet. Y bueno, pues también pensando sobre lo que voy a hacer en el futuro.